Efraín Hernández Xolocotzi, el maestro Xolo, como le llamábamos cariñosamente sus alumnos, descansa en el campo, en la escuela que tanto aprendió de él, la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo. El maestro Xolo aportó valiosos elementos para el desarrollo de la etnobotánica mexicana, dando un lugar importante al conocimiento de la tecnología agrícola tradicional y la ciencia del guarache, como él denominaba al saber tradicional. Una inquietud permanente del maestro era el cómo la humanidad genera, acumula y transmite sus conocimientos a través de la historia, y el cómo la domesticación vegetal refleja la interacción del tiempo en diferentes medios ecológicos y culturales. Bueno, quisiera señalar que nosotros estamos involucrados en una materia que se llama etnobotánica. Con esto queremos decir el estudio de la correlación entre el hombre y las plantas. Y esto ha sido de gran importancia para nosotros, para la enseñanza en el terreno agronómico, agrícola, y para poder enfocar los problemas actuales de México. Señalábamos que hemos tenido interés en entender lo que es la agricultura y cómo es que se puede mejorar. En ese interés encontramos que hay dos formas de adquirir conocimiento. Una es empírica y otra la llamada científica occidental. La empírica se refiere al sistema que usan los pueblos y que está basado en experiencia personal y en prueba y acierto. Entonces tienen que, al probar una forma de proceder, al probar un alimento, etc., pues lo proceden a hacerle y observan a ver cuál es el resultado. Yo he dicho que la definición de muchas de las plantas útiles de México debe de haber costado muchos dolores de barriga, si es que no varias muertes. Pues en esta prueba ya cierto. Cuando se encuentra que el material es factible, entonces ya se procede y ese conocimiento va siendo pasado de boca en boca, de padre a hijo, va siendo pasado o bien va siendo almacenado en la memoria del pueblo y en la memoria de los viejos. Aspectos más interesantes que me ha tocado ver es cómo un tzotzil llevaba a su hijo al campo de cultivo y regresando platicaba con su hijo y venía bailando de regreso a su casa. Había logrado un día de trabajo fructífero. Esta forma de prueba y error entonces nos ha dado un acervo de conocimiento muy amplio, parte del cual es lo que estamos tratando de registrar en la actualidad. Tiene muchas enseñanzas que aportar a nuestros problemas. Dentro de eso, encontramos que no es una serie de conocimientos exclusivamente para beneficio propio. Es para beneficio de la comunidad. Y no solamente es cuestión de producir, sino también es cuestión de conservar. En el análisis que estamos haciendo ahorita de los estudios de Yucatán,
encontramos que tienen toda una serie de actividades conservadoras del recurso. El recurso principal es la vegetación, y esta la conservan, como digo, en diversas formas, muchas de las cuales, desde luego, ya están siendo abandonadas por este embate de un aspecto más capitalista en la actividad. Yo creo que la razón por la cual ahorita hay una gran popularidad, que podemos llamar, de los estudios etnobotánicos, es porque nos estamos fijando que ahí hay aportes de todas magnitudes para los problemas actuales. La cuestión de plantas alimenticias. Se han localizado más de 1.500 plantas que usa la gente, pero que no, muchas de las cuales no han sido auspiciadas en mayor grado, y que bien podemos usarlas para resolver ciertos problemas de alimentación propia. Por otro lado, se está reuniendo un gran acervo de plantas medicinales. Este resultado de prueba y error. Ahora, ¿cómo es que esto ocurre? Es uno de los grandes retos que tenemos para aprender a dilucidar cómo es que ocurre el proceso de conocimiento en estos casos. Este es uno de los campos más activos ahorita en la etnobotánica en México, el de definir estas plantas, ver sus características, identificarlas con exactitud, ver sus contenidos químicos, ver sus efectos, etc. Tenemos indicios de que dentro de este conocimiento general hay materiales que no hemos utilizado, pero que son pertinentes a muchos de los problemas modernos de la civilización. Problemas de un agotamiento por intenso trabajo, por intenso golpeteo de la misma sociedad. Hay problemas de infecciones nuevas como la sida, como arteriosclerosis, como locura, etc. Y encontramos que en el conocimiento tradicional hay elementos que han servido, no que se considera que pueden servir, que ya están sirviendo para aliviar estos malestares. Cabe señalar que esos malestares son uno de los productos que pocas veces se menciona de la civilización moderna. Eso no lo encuentra uno en la forma de vivir de los agricultores tradicionales. Muchas de esas enfermedades no aparecen allí. A pesar de eso, vuelvo a repetir, encontramos que sí tienen conocimiento de muchos materiales que son pertinentes a estas enfermedades. Por otro lado, el estudio ya más detenido de las prácticas agrícolas nos están dando un conocimiento más íntimo de cuál es el mejor manejo de nuestros cultivos para la cosa que nos interesa, que es la producción.
Es importante tomar en cuenta estos conocimientos tradicionales. El maestro Xolo afirmaba: la agricultura tradicional es una fuente apenas abrevada de conocimientos que podrían, en mucha mayor medida, fundamentar y dar más sentido a la enseñanza e investigación agrícola en nuestro país. La importancia del conocimiento tradicional es fundamental en la evolución de la agricultura, como también han sido significativas las aportaciones etnobotánicas de Mesoamérica al mundo. Bueno, generalmente explicamos la importancia de las aportaciones de Mesoamérica, a la cual pertenece México, por el aprovechamiento de cultivos en otros lugares, ¿no? Entonces está claro que maíz ha recorrido todo el mundo, ha transformado la economía agrícola de muchos países. Esa es la obra de Barmen que mencionaba. Pero hay, junto con eso, hay del orden de 50 a cerca de 100 plantas más que han migrado o se han llevado a otras plantas, a otros países, donde han ocupado lugares bastante importantes. Ahorita yo diría que es en los Estados Unidos, en Europa, donde el jitomate reviste mayor importancia que en México. Ya están fijándose también en el tomate, mal llamado tomate de cáscara, para utilizarlo. Me sorprendió en África ver que ya está siendo utilizado con abundancia el chile habanero. Pero la cosa curiosa es que lo están usando, pero no saben todavía cómo consumir, cómo utilizar chile, ¿no? Esto ocurre igual en la India, donde el chile ha ocupado un lugar bastante importante en su economía y su utilización. Otro cultivo es igualmente importante, ha sido el tabaco, ¿no?, que ahora lo estamos combatiendo. Y creo que con buena razón, pero todavía sigue siendo económicamente muy importante. El cacao, que aparentemente fue domesticado aquí, no se origina aquí, pero aquí fue domesticado, está siendo usado cada vez en mayor envergadura en otros países. De tal forma que para explicar la aportación que ha hecho Mesoamérica al mundo, tendríamos que entrar a un análisis entonces de qué plantas hemos aportado y qué conocimiento hemos aportado. Por ejemplo, el conocimiento agrícola nuestro ha sido muy pertinente en otras condiciones del mundo. La presente entrevista fue realizada en octubre de 1990. Posteriormente, en una de sus últimas apariciones públicas, durante la entrega del premio botánico que lleva su nombre, el maestro Xolo se refirió así al estudio de la tecnología tradicional y del conocimiento campesino. De este trabajo nos hemos ido, por ejemplo, al estudio de la tecnología tradicional, que en realidad yo considero que sigue siendo la base de gran parte de nuestra producción agrícola. Y es la base para la enseñanza de cómo producir. Creo yo que en ese aspecto no hemos aprovechado totalmente las enseñanzas
de buenos agricultores que hay desde Yucatán hasta Sonora. Ahí hemos tenido la oportunidad de que algunos de ellos han servido de maestros, algunos investigadores que hemos mandado allá. Pero el conocimiento que reúnen todavía no acabamos de recopilarlo. Tiene muchos aspectos que nos pueden dar opciones para algunos de los problemas que tenemos ahorita en México en el aspecto agrícola. Estas palabras siguen vigentes y seguirán resonando mientras no se le dé su lugar a la ciencia de huarache. Fueron pronunciadas en 1990, antes de la firma del TLC, antes de la guerra en Chiapas y de los errores de diciembre. El ingeniero Hernández Xolocotzi nos dejó 5 preguntas. A ver si las podemos contestar. ¿Qué rumbo queremos seguir culturalmente? ¿Qué concepto tenemos de desarrollo? ¿Qué relación existe entre crecimiento económico y cultural? ¿Qué precio queremos pagar por un crecimiento material exclusivo? ¿Qué posibilidades existen de aportaciones culturales de parte de México al planteamiento mundial? El maestro Xolo propició la creación de bancos de germoplasma, jardines botánicos, centros regionales, reservas naturales y herbarios y, sobre todo, nos enseñó a respetar a los depositarios de este valioso conocimiento agrícola tradicional. Hasta siempre, maestro Efraín Hernández Xolocotzi.